parking. Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hablemos de, en este caso de consola o PC. Ya hablé yo en el anterior Hablemos de la diferencia entre PlayStation 4 o Xbox One, o sea que PlayStation 4 era mejor, ¿no? Indudablemente. En este caso pues voy a hablar de la consola frente al PC, cuál es mejor, cuál se prefiere y obviamente voy a dar mi opinión, Así que bueno, ya resaltando eso, decir que voy a hacer, o mejor dicho, he hecho como una especie de lista, ¿no? De entre pros y contra, entre ambas, ¿no? Entre las consolas y el PC. En este caso he elegido como consola la ganadora anterior, que fue la PlayStation 4, ya que para mi gusto es la mejor consola, sin ninguna duda, es mejor que se enfrente ella a PC. Si pierde, pues obviamente perderían todas las demás. Empecemos con los pros. Y los pros son bastante sencillitos. Más o menos esto voy a hablar prácticamente de lo mismo, todo lo mismo, pero espero que se entienda. El primer pro sería la jugabilidad. Y para mi gusto es mucho más cómodo jugar en consola que en PC. O sea, con un mando. La verdad es que se adapta mejor, los movimientos son muchísimo mejores, todo mejor para mi gusto. Es cierto que en PC pues se puede también colocar un mando, por ejemplo el de la Xbox o cualquier otro mando, o incluso el de la PlayStation 4 ahora. De todas formas, con programas también se pueden poner cualquier otro tipo de mando. Pero aún así, cuando juego a un juego en PC y en consola, o sea, el mismo juego, no sé, me adapto muchísimo mejor al mando, no solo por los controles, que es mucho más sencillo para mi gusto, sino que también por la movilidad del control, o sea, no sé, me parece menos ortopédico. De todas formas, vamos a pasar al siguiente pro, que sería el mantenimiento. Este seguramente pues lo tendrá todo el mundo, ¿no? Este estaréis conmigo seguramente. Y es que la consola no necesita un mantenimiento, a lo mejor pasarle el plumero una vez al mes o una vez a la semana, ¿no? Un plumerito o un soplido y ya está. Venga, polvo quitado y a seguir jugando. Si acaso, o sea, porque yo a lo mejor la PlayStation 4 que la tengo abajo, pues ni le doy. O la PlayStation 3 tampoco prácticamente. Y me funcionan perfectamente, no tengo que tocarlas para nada. Simplemente encenderlas y jugar. Ya está. En cambio el PC, que si tendrá un virus, que si antivirus, actualizando sistema, que si no sé cuántas movidas más. O sea, es increíble, ¿no? Aparte de instalar muchísimas cosas y demás, ¿no? Porque como ya sabéis, el PC no es una consola, sino es algo muchísimo mayor, más complejo y con muchísimas más formas de uso. Así que, bueno, obviamente pues tiene muchísimos más programas, tienes que restaurar algunos programas viejos, instalarlos de nuevo, etcétera. Así que, bueno, simplemente el mantenimiento de una consola es prácticamente nulo, en cambio el del PC no. Aparte que el PC más o menos se tiene que formatear una o dos veces, ¿no? Cada uno o dos meses. Así que bueno, también decir otra cosita, que no es que sea un pro técnicamente, pero decir que en la consola también existen o se encuentran juegos baratos, ¿no? Por 25 euros, por 30 en digital o en 40-45 euros en disco. Por ejemplo, en PlayStation 4 el Assassin's Creed Unity me ha costado a mí 50 euros en disco y además era una edición especial en la cual pues me daban algún DLC y misión especial. Así que la mar de bien. Y eso por 50 euros. En PC cuesta ahora mismo, me parece que 60 o 50 euros. O a lo mejor ya menos, ¿no? Pero cuando salió costaba eso. Entonces, claro, también hay juegos baratos en consola. Es cierto que siempre va a ser más barato comprar un juego en PC. Sobre todo si es digital. Porque digital ya, madre mía, ¿no? Con las ofertas estas de Steam, madre mía. De todas formas, nos podemos ir a algunas tiendas, ¿no? De estas normales, como Mediamar o el Corte Inglés. Bueno, el Corte Inglés no mucho, ¿eh? Y ahí encontraréis que los juegos de PC apenas tienen una diferencia relevante a los juegos de consola, ¿no? Siempre que acaben de salir, ¿no? De todas formas, existe diferencia si buscas en otras tiendas, si buscas también compras digitales como Steam, por ejemplo, como ya he dicho antes, pues obviamente la diferencia del PC pues es mayor, ¿no? Pero que también hay juegos baratos en consola, es lo único que quiero decir. Así que bueno, pasemos ya a la contra de las consolas, y sería el precio digital, ¿no? Obviamente la contra sería el precio digital y también el precio de disco, sobre todo. Con lo de precio digital me refiero a que, por ejemplo, en la PlayStation Plus, ¿no? O en la Store, mejor dicho, pues el juego en
digital te cuesta lo mismo que en disco, o sea, que en físico. O sea, ¿cómo puede ser eso? O sea, no tienes carcasa, no tienes disco, no tienes panfletitos, no de instrucciones y demás. ¿Por qué no te cuesta al menos 10 euros menos o 20? No lo entiendo. Es algo que está bastante mal, pero no solo en PlayStation Store, sino que en la Xbox también, o sea, también pasa. Así que bueno, simplemente eso, que el precio digital es bastante absurdo en consola, aunque es cierto que a lo mejor te puedes encontrar algún pack por internet para descarga, ¿no? De código, pero vamos, eso es más raro. Así que bueno, también decir que el precio medio de los videojuegos es de 65-70 euros, ¿vale? Sobre todo suele estar por 70 euros la mayoría de juegos. Así que también es bastante caro respecto al PC. Y por otro lado, esto también estará todo el mundo de acuerdo, aunque yo no tanto, y sería la calidad, ¿no? Tanto la calidad de resolución como la calidad de frames, ¿no? Que bueno, los juegos de actuales pues van a 1080, pero no llegan a 60 frames ni de coña. Y si llegan, tienen unas bajadas enormes. Así que bueno, simplemente eso, ¿no? Un PC pues puede llegar a una calidad de 4K perfectamente y tener unos frames de 120, o sea, flipante. Así que bueno, únicamente eso. Por lo demás, si pasamos al PC y vemos los pros que tiene, pues veríamos una cosa similar a lo de la consola, pero al contrario, ¿no? Que el precio digital es mejor en PC y que el precio medio de los juegos, en vez de ser 70 euros como en consola, es de unos 55 euros, más o menos, ¿sí? Te encontrarás con juegos de 60 euros y te encontrarás con juegos de 50, o incluso menos, o incluso más. Por otro lado, también tenemos lo que he dicho anteriormente de la calidad, ¿no? De resolución y de frames, que sería 60, 120, no sé si, bueno, poder creo que podrían más. Luego iríamos a contras, a las contras del PC, y como ya he dicho, el mantenimiento sería clave, ¿no? Habría que formatearlo una vez cada uno o dos meses, eso sí. La mayoría de la gente no lo formatea hasta dentro de una vez, cada 6 meses o un año incluso. No sé si la mayoría, pero yo al menos sí. Así que bueno, aparte del mantenimiento también hay otro problema, y sería el de comprarle las piezas. ¿Y qué pasa? Claro, que es que si tú quieres un PC bueno, también el PC te cuesta dinero. Eso es otra contra, ¿no? Que el PC más o menos, un PC medio bueno te tiene que costar unos 600 euros. Entonces, claro, eso respecto a la consola son 200 euros más. Hay un problema de dinero. Es cierto que luego comprando videojuegos te ahorras dinero, pero bueno, es que estás pagando 200 euros más por un PC. Obviamente un PC es un PC y no es una consola. Un PC te va a servir muchísimo más. Eso sería el coste de un PC medio bueno. Un PC ya bastante bueno tendría que ser pues más de 900 euros, ¿no? Más o menos. Lo suyo sería comprarse un PC bastante bueno para así no tener que pagar dinero al añadir piezas, ¿no? Porque claro, ahora los juegos, por ejemplo el Lord of the Fallen, pues te pide en PC unos 8 GB de RAM y un mínimo de 6 GB. O sea, es abusivo, ¿no? Un mínimo de 6 GB, prácticamente los ordenadores normalitos tienen 4, o los ordenadores estos que ya son buenos, como creo que es el mío, ya son 8 GB de RAM. Eso sí, claro, tiene 8 GB de RAM, muy bien, pero luego el procesador falla, o la gráfica falla, o cualquier cosa falla, ¿no? Y no dan la talla con el juego. Podríamos haber dicho Lord of the Fallen, como podríamos haber dicho, yo qué sé, por ejemplo el Call of Duty, o por ejemplo el Assassin's Creed Unity, que han dicho que pide bastante. Yo creo que la verdad es que un PC cuesta bastante dinero para que sea mejor que la consola. Simplemente eso, la verdad, tienes que pagar bastante para que tenga, bueno, un procesador, que sea una gráfica, que vaya bien en la RAM, que vaya bien pues todo, ¿no? Prácticamente. Aparte de que todo sea compatible entre sí, que también eso es complicado verlo, hay otra cosa que se me ha olvidado, y sería pues lo de las mensualidades, ¿no? Por ejemplo, en PlayStation 4 y en Xbox, ¿no? Existe lo de PlayStation Store, ¿no? Que es el sistema este de compra de Sony. Por ejemplo, podemos encontrar los juegos a 70 euros digitales, algo que está mal, como ya he dicho anteriormente, pero también lo que pasa ahora es que al venir la PlayStation 4, te obliga a pagar por el internet, o sea, algo que me parece bastante mal, algo que no estoy de acuerdo para nada, porque bueno,
yo ya estoy pagando un internet, ¿no? Yo ya estoy pagando a una compañía para ello. O sea, ya estoy pagando a Yastel, a Movistar, a los que sean. Así que, ¿por qué tengo que pagar de nuevo para poder utilizar el internet si ya lo tengo pagado? Me parece bastante mal esto de PlayStation 4, aunque en Xbox ya estaba desde antes, ¿no? Estaba desde la 360, algo bastante lamentable para mi gusto. Y más que nada porque apenas regalan cosas también, eso es otra. La PlayStation 4, o bueno, lo de Sony, el PlayStation Plus o Store, pues me parece bastante bueno, ya que por 50 euros tienes 24 juegos al año, ¿no? O sea, 50 euros al año, pues son 24 juegos al año. Es cierto que los juegos no son buenos, hay algunos que sí son buenos, algún mes sí, siempre habrá bueno, y algún juego que te comprarías y que te costaría los 50 euros. Así que yo creo que está bastante bien el comprar eso, el PlayStation Plus, ya que aparte pues te ahorra algún dinero en algunos juegos, ¿no? Ya sea alguna rebajita de 5 euros, de 10, incluso de más. Y además, si tienes las tres consolas, pues tendrás 24 juegos al año en cada consola, o sea, un total de 72 juegos al año por solo 50 euros, lo cual está muy bien, ¿no? Al menos, ya que te dicen que tienes que pagar 50 euros sí o sí, al menos te dan 72 juegos para jugar, ¿no? Y poder descargártelos. Y aunque no lo juegues, puedes jugar más adelante, más, no sé, como tú quieras, cuando quieras, ¿no? Así que creo que ya he dicho más o menos todo, me parece. Y sin más dilación, deciros que podéis dejar vuestra opinión en la descripción, ya que esta es mi opinión. Y bueno, simplemente podéis vosotros tener otra opinión que también puede ser perfectamente razonable y acertada. Por último, decir que por aquí en la pantalla tendréis un link hacia mi lista de reproducción de este tema, ¿no? De Hablemos de esta sección. Y ahí estarán pues todos los vídeos. Así que creo que ya sin más dilación me despido aquí. Espero que os haya gustado como siempre y hasta más ver. Adiós. I ain't never seen your type before. How'd you end up with a guy like that? Spread your wings and I'll make you soar. Take my hand, girl, don't look back.